Hola amigos, ¿qué tal? Para usar este pack de Mojits en After Effects es muy sencillo. Simplemente en nuestro proyecto vamos a importar un proyecto que les he compartido que contiene todos estos emojis en 4K y animados. Entonces hacemos clic derecho en la ventana de proyecto, luego aquí en importar y luego aquí en archivo. Nos vamos a la carpeta donde descargamos el archivo que les comparto. Bueno, pueden descargarlo, el enlace se encuentra en la descripción de este video. Y bueno, aquí vamos a encontrar el archivo de After Effects que se llama Emojis Pack. Simplemente lo importamos y esperamos a que este importe. Muy bien, ahora vamos a entrar a la carpeta que dice Emojis Pack, luego aquí Emoticon y aquí vamos a encontrar las categorías. Encontramos los rostros que son los smiles, los símbolos y objetos, las banderas y otros. En ese caso vamos a escoger, por ejemplo, uno de los rostros y aquí lo podemos previsualizar en esta ventanita. Podemos ir bajando e ir viéndolo. En este caso vamos a escoger uno de este, por ejemplo, este que es el rostro enojado. Para importarlo a nuestra composición simplemente lo vamos a arrastrar y lo vamos a llevar allí, a nuestra composición. El emoji es en 4K, en este caso entonces tenemos que escalarlo, porque esta composición es 1080, lo escalamos a nuestro gusto y bueno, lo podemos rotar y posicionar donde queremos. Ahora, si lo que queremos darle es una continuidad, pues ya aquí está animado, pero para que siga como en modo loop, lo que hay que hacer es sencillo. Después que ya lo posicionemos, lo rotemos y lo coloquemos donde queremos que esté, simplemente lo duplicamos con la combinación de tecla control más D, control más D. Y luego aquí, ampliando un poco la línea del tiempo, lo colocamos justo donde termine el anterior. Entonces, en este caso, cuando llegue aquí, va a continuar nuevamente a hacer la animación.